Bienvenido a una emisión más de Far Noticias. Y bueno, pues esta corresponde a este día que es 12 de septiembre del año 2012, en plenas fiestas patrias. Estamos dando inicio a esta transmisión y le agradecemos mucho el favor de su atención a esta emisión. Y bueno, pues tenemos información ahorita que acabamos de acabar, ahorita se la vamos a presentar, de la situación que guarda ahí el estero. Está realmente en unas condiciones muy lamentables, pero ahorita vamos a esa información. Bueno, mire, el clima para el día de hoy nos marca que aquí en San Felipe, el pronóstico, la temperatura máxima va a llegar a 34 grados centígrados. Mínima, esto sabe usted, por la madrugada. Va a haber pleno sol. Y bueno, pues la humedad ahí moviéndose en un rango entre los 50 y 60% de humedad. Para Mexicali, 38 la máxima, mínima de 25, también pleno sol. El jueves también va a haber pleno sol en San Felipe. Al viernes se supone que va a estar medio nublado y también para el domingo. Pero bueno, son pronósticos que ya ve usted que luego fallan. Y bueno, pues a ver qué pasa con esta situación del clima, porque bueno, pues hay veces que falla ahí el asunto. Pero bueno, sin duda, los estragos de la lluvia continúan siendo aquí en San Felipe, y en un momento más vamos a esa información. Bueno, pues mire usted, ahora que veníamos para acá, para la oficina de Crisol, pues pasamos ahí por la zona del estero. Estas imágenes que le estamos presentando, si es que nos sigue en video, las tomamos hace una hora, ahorita son 9:30 de la mañana. Y así estaba, probablemente ya estén trabajando, no lo sabemos, pero no se ha avanzado. El agua sí está desfogada, ahí está incluso una bomba, que me imagino que es de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, que pues según se tardaron mucho en proporcionársela ahí a la delegación, pero bueno, ahí está ese equipo. Pero mira, ahí están estos montones de lodo, lodo muy pestilente, que causa problemas a los transeúntes, como esta persona, que probablemente trabaja ahí en el sector salud, en el Seguro Social, que bueno, pues tiene que caminar con su uniforme blanco ahí por esta suciedad. Y bueno, pues también la otra persona que va de forma más casual, pero no deja de ser un problema, y ese lodo, como le digo, muy 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 pestilente. Y luego, no sé si recuerda que le platicaba yo de esa obra que se quiso hacer para desfogar de manera rápida ahí lo que es el estero. Ahí está ese tubo y las compuertas, una obra que quedó ahí tirada a la mitad, y que bueno, pues sería bueno que se hiciera algo, ya sea con ese sistema o un sistema de bombeo. Luego mire usted, los montones de lodo quedan acomodados como debiera de estar para tener regulada la circulación. Bueno, aquí se repite esta imagen que le comentábamos de las molestias y lo molesto que es y difícil que es transitar. Y aquí pues le ha faltado celeridad a la delegación municipal. Tuvo, como dicen, arranque de caballo y pues paro de burro, porque pues ya han pasado 2 días de la lluvia y la situación sigue muy lamentable ahí en el estero. Y bueno, pues le decía, el lodo se ha acomodado de tal manera como debería de estar, con banquetas que delimiten los carriles, los regulen, porque pues ahí es una zona que pues no ha habido accidentes, pero o bueno, en alguna ocasión ha habido alguno, pero no es muy constante, pero así debe estar, ¿no? Unos camellones, es como debe de estar, y sobre todo una forma de encontrarle o encauzar el agua desde la parte alta, encauzarle que no se haga este asunto, que como le decíamos, esta es la verdadera zona de desastre de San Felipe,
a donde viene y viene a parar todo el agua con su basura, lodos, etcétera, ¿no? Entonces, pues ojalá el día de hoy trabajen ahí en la delegación, en si van a trabajar, pero trabajen para ya arreglar esto, levantar esa tierra que pues ya con el sol se va secando, se va haciendo polvo, y luego pues el olor es bastante desagradable de esta de este lodo que se encuentra ahí a la mera salida del malecón. Ya viene el fin de semana, el turismo, ahí está un restaurante, La Vaquita, que pues obviamente le está afectando terriblemente esto, también pues otros restaurantes, venta de curiosidades, en fin, les afecta y nos afecta a todos nosotros con estas personas que van caminando ahí entre esta podredumbre, entre este cochinero que dejaron las lluvias. Y bueno, pues ojalá y la delegación haga algo al respecto. Continuamos en este servicio informativo de Faro Noticias. Fíjese usted que la Secretaría de la Defensa Nacional realizó un decomiso allá en San Luis Río Colorado. Es la información que tenemos. Y bueno, mire, esta versa sobre que personal de la 45 Zona Militar pues informa que dentro del marco de esa estrategia integral del Estado mexicano contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, personal militar jurisdiccionado a ese lugar y se ha establecido en el puesto militar de seguridad Estación Doctor en San Luis Río Colorado, Sonora, al efectuar una revisión a un tractocamión, camión aseguró en su interior 26, más de 26, 26.600 kilogramos de cristal, bastantita la cantidad. Por lo anterior, el conductor, acompañante, droga y vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Y bueno, pues esto es lo que ocurre allá. Y en este comunicado que envía la Secretaría de la Defensa Nacional, dice que mediante estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional coadyuva con la seguridad del país, ratificando su compromiso para combatir frontalmente al narcotráfico y la delincuencia organizada, mirando su capacidad, minando la capacidad operativa de la delincuencia organizada en beneficio de la seguridad de la sociedad mexicana. Y bueno, pues hacen énfasis que en todas las actividades desarrolladas por el personal militar son apegadas a derecho, respetando en todo momento los derechos humanos. Bueno, esto es lo que ocurrió allá en San Luis Río Colorado. Si nos está siguiendo también en video, y le estamos presentando las imágenes, las fotografías de este decomiso que se realizó en la Estación Doctor allá en San Luis Río Colorado. Bueno, pues como le decíamos, estamos en pleno mes patrio y bueno, pues ya aquí las calles se ven adornadas, cuando menos en estos puestos provisionales de venta de banderas, que son varios, ¿eh? El año pasado y el antepasado no vinieron, el pasado hubo muy poco y bueno, pues ahora sí vemos que vinieron los vendedores de banderas. Si puede usted, pues compre una, súmese a este fervor patrio. Y bueno, pues ahora la ceremonia que se va a realizar aquí en San Felipe para conmemorar la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, cuando defendieron el castillo de Chapultepec allá en la capital del país de la invasión de Estados Unidos a México. Bueno, pues esa gesta heroica, muy cuestionada, pero que bueno, finalmente es parte de nuestra historia. Bueno, hay una ceremonia que hace personal militar y bueno, pues en todo el país, en todas las unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizan una ceremonia de conmemoración, una ceremonia luctuosa con los niños héroes caídos. Bueno, esta ocasión va a ser ahí en la Plaza de la Conservación, en pleno corazón del malecón. Bueno, pues esto va a ser por la tarde y con el objeto de que pues la mayor parte
de personas acudan a esta ceremonia. Y bueno, en ese sentido, tanto la delegación como la guarnición militar, pues ya han girado invitaciones a este efecto. Y bueno, pues van a estar ahí, como le digo, en el malecón. Van a estar haciendo esta ceremonia que tradicionalmente se venía haciendo dentro de las instalaciones de la guarnición militar. Y bueno, pues era poca la concurrencia de las personas de la sociedad de San Felipe. Y bueno, en este sentido, van a estar ahora ahí en un lugar público. Y bueno, pues ojalá si puede usted acuda y sumémonos a estos festejos de la independencia de nuestro país. Escándalo Antro Bar en el corazón del malecón. Disfruta los mejores eventos deportivos y el party más sano de San Felipe. Escándalo Antro Bar, ideal para tus celebraciones. En la terraza, fiestas, solo adultos. Y en el salón social, festejos con toda la familia. Aparta con tiempo para tus posadas y fiestas de fin de año. Escándalo Antro Bar, en el corazón del malecón. Óptica Ilusión. Véanos para que vea mejor. Posiblemente usted necesite anteojos y no lo sabe. En Óptica Ilusión somos una opción profesional. Óptica Ilusión, atención especial a personas mayores y operadas de cataratas. Porque usted lo merece. Atención personalizada. Óptica Ilusión, en calle Mar Bermejo, esquina con calzada Chetumal, a un costado del... De lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Óptica Ilusión, su mejor opción para ver mejor. Su descanso en San Felipe está en Suites Posada del Mar. Confortables habitaciones con vista al mar. Además, cabañas para acampar. Reserve al 044-6862-235484. Suites Posada del Mar. Prolisa, proveedora de limpieza de San Felipe, la solución en higiene y limpieza. Extenso surtido en papel, misceláneos, químicos, pesca. Además, contamos con todo lo que usted necesita para la limpieza de su piscina. Lo esperamos en Prolisa, proveedora de limpieza de San Felipe, la solución en higiene y limpieza. Dulcería La Vaquita 2, en calle Puerto Peñasco, todos los miércoles, 15% de descuento. Dulcería La Vaquita 2 te ofrece paquetes especiales para fiesta, centros de mesa para cualquier tipo de eventos, papelería, cosméticos, artículos para el hogar, piñatas, desechables, regalos para toda ocasión y envolturas para regalo. No lo pienses más, todo lo que usted necesita para sus fiestas en Dulcería La Vaquita 2. Te esperamos de 9 de la mañana a 10 de la noche. Dulcería La Vaquita. En calle Puerto Peñasco, a unos pasos de la Cruz Roja. Continuamos en este servicio informativo, resumen de noticias de Faro Noticias, de Crisol de San Felipe. Bueno, mire usted, se informa de el inicio de clases de la UPVC. Esto es la Universidad Politécnica de Baja California. Recibió a 356 estudiantes de nuevo ingreso para este cuatrimestre. Y bueno, pues el rector de la institución, Nabor Rosas González, informó que fueron 356 estudiantes de nuevo ingreso quienes comenzaron clases en los diferentes programas académicos que actualmente ofrece la Universidad Politécnica de Baja California, como son Ingeniería en Energía, Ingeniería en Tecnología de la Información, Ingeniería en Tecnologías de la Manufactura, Mecatrónica, que es una de esas carreras nuevas y de moda. La verdad no sé exactamente qué es, pero que pues que pueden estar en cualquier parte de la industria, la mecatrónica. Bueno, comentó que especialmente en este ciclo escolar hubo gran demanda de jóvenes por estudiar educación superior. Por ello se abrieron diversos espacios y fechas para que nadie se quedara sin estudiar. Rosas González se refirió al modelo educativo de la Universidad Politécnica de Baja California,
así como la facilidad de sus horarios y el buen nivel de sus maestros, que son una de las tantas razones para que pues, se posicione esa Universidad Politécnica como una de las mejores universidades que ofrece educación de calidad en el estado. Esto es lo que se informó con motivo de este inicio de clases. Y bueno, pues, que les vaya bien y que les vaya bien y que bueno, qué bueno que hay este tipo de espacios para que pues, no haya tanto niño, ¿no? Como dicen por ahí. Continuamos en Faro Noticias. Bueno, pues se dice en una información que se nos mandó por un comunicado oficial, y bueno, pues que busca la Secretaría de Desarrollo Social del Estado mejorar el nivel de vida de los bajacalifornianos. Lo anterior lo dijo el secretario de Desarrollo Social en reunión con periodistas de la APM, Asociación de Periodistas de Mexicali, y un 80% del presupuesto total del gobierno del Estado se destina al rubro social en obras de educación, salud, infraestructura comunitaria, deporte, cultura, mujeres, jóvenes, grupos vulnerables, familia, organismos de la sociedad civil e impulso a la economía familiar, entre otras áreas. Como lo sabemos, se mejoran las condiciones de vida de los residentes de Baja California. Bueno, pues esto es lo que dice el secretario de Desarrollo Social, Pablo Alejo López Núñez, que bueno, estuvo con integrantes de la zona de proyecto Mexicali, y bueno, pues en los foros de verano, gracias por gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, y bueno, pues. Está, fíjense que se me hace que no es desayuno de la APN, es el de Jorge Gutiérrez, por ahí nos llegó una invitación, pero bueno, lo importante no es con quién se reunió, sino lo que dijo, y bueno, pues, campanas al vuelo, ¿no? Falta muchísimo por hacer, pero bueno, en fin, continuamos. Bueno, mire. Tenemos aquí otra información del Colegio de Bachilleres que, bueno, pues reconocieron a trabajadores. Esto dentro del 31 aniversario del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres. Durante este festejo fueron entregados 81 reconocimientos por años de servicio, así como 44 bases definitivas en un ameno convivio realizado en la ciudad de Mexicali. Se llevó a cabo el festejo del 31 aniversario del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California, en donde se reconoció al personal sindicalizado y de confianza que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio. Bueno, pues si usted mire, María Guadalupe Holguín Villa, del plantel Tecate, por 35 años de servicio. Elizabeth Guevara Guerrero, del plantel Maestro Rubén Vizcaíno Valencia, 30 años de servicio. Hermelinda Sandoval Torres, del plantel Mexicali, 30 años de servicio. Elsa Lorena Lara Vázquez, del plantel Mexicali, con 30 años. Susana Cárdenas Venegas, plantel Baja California, 30 años. Silverio Cisneros, plantel Guadalupe Victoria, 30 años. María de Jesús Becerra Paredes, dirección financiera con 30 años de servicio. Y Ana María Hernández Domingos, auditoría interna, 30 años de servicio. Y bueno, pues fueron 81 los reconocimientos. En la información última oficial que se envió, se consiguen nada más estos nombres. Y bueno, pues ahí el que entregó los reconocimientos fue Raúl Alemán Salazar, que sabe, el director del Colegio de Bachilleres, hizo reconocimiento a los sindicatos, a los trabajadores, y bueno, pues 31 años de grandes esfuerzos y de grandes retos, y bueno, pues así fue lo que ocurrió ahí en el Colegio de Bachilleres con esta entrega de reconocimientos y 31 aniversario. Bueno, pues felicidades al Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres.
Escándalo Antro Bar, en el corazón del malecón. Disfruta los mejores eventos deportivos y el party más sano de San Felipe. Escándalo Antro Bar, ideal para tus celebraciones. En la terraza, fiestas, solo adultos. Y en el salón social, festejos con toda la familia. Aparta con tiempo para tus posadas y fiestas de fin de año. Escándalo Antro Bar, en el corazón del malecón. Óptica Ilusión. Véanos para que vea mejor. Posiblemente usted necesite anteojos y no lo sabe. En Óptica Ilusión somos una opción profesional. Óptica Ilusión, atención especial a personas mayores y operadas de cataratas. Porque usted lo merece. Atención personalizada. Óptica Ilusión, en calle Mar Bermejo, esquina con calzada Chetumal, a un costado del Pollollón, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Óptica Ilusión, su mejor opción para ver mejor. Su descanso en San Felipe está en Suites Posada del Mar. Confortables habitaciones con vista al mar. Además, cabañas para acampar. Reserve al 044-6862-235484. Suites Posada del Mar. Prolisa, proveedora de limpieza de San Felipe. La solución en higiene y limpieza. Extenso surtido en papel, misceláneos, químicos, pesca. Además, contamos con todo lo que usted necesita para la limpieza de su piscina. Lo esperamos en Prolisa, proveedora de limpieza de San Felipe. La solución en higiene y limpieza. Dulcería La Vaquita 2, en calle Puerto Peñasco. Todos los miércoles, 15% de descuento. Dulcería La Vaquita 2 te ofrece paquetes especiales para fiesta, centros de mesa para cualquier tipo de eventos, papelería, cosméticos, artículos para el hogar, piñatas, desechables, regalos para toda ocasión y envolturas para regalo. No lo pienses más. Todo lo que usted necesita para sus fiestas en Dulcería La Vaquita 2. Te esperamos de 9 de la mañana a 10 de la noche. Dulcería La Vaquita. En calle Puerto Peñasco, a unos pasos de la Cruz Roja. Bueno, pues ya estamos llegando a la parte final de este servicio informativo. Mire usted, antes de irnos, fíjense que nos encontramos con una información acerca de que rematará el ayuntamiento predios embargados por la deuda de impuesto predial. De acuerdo a la ley de Hacienda Municipal y la ley de ingresos, el vigésimo ayuntamiento, a través de recaudación de rentas, rematará alrededor de 400 predios que no están regularizados con su predial. El recaudador de rentas, Jorge Martín del Campo, especificó que se trata de lotes baldíos, casas abandonadas y lotes comerciales, los cuales ya fueron previamente requeridos y embargados por el gobierno municipal. Señaló que será a principios del próximo mes de noviembre, cuando se realicen los remates de aquellos contribuyentes que no efectuaron los pagos del mencionado impuesto. Las 400 cuentas que fueron analizadas serán publicadas en el periódico oficial del estado para después proceder con difusión de la convocatoria de remate de los predios de mayor en los diarios de mayor circulación de la ciudad, comentó el servidor público. Invitó a quienes adhieren el predial a que se acerquen a las oficinas de recaudación de rentas ubicadas en el Palacio Municipal para ponerse al corriente y evitar que sus propiedades sean rematadas. Por último, Martín del Campo recordó que quienes no han cumplido con el pago de impuesto predial pueden hacer convenios que faciliten su pago con la finalidad de que no pierdan sus inmuebles. Bueno, pues el gobierno municipal ha estado haciendo lo que otras administraciones no habían querido hacer por el desgaste político que ello conlleva. Y bueno, pues incluso aquí ha habido algunos bandazos, ahí con, por ejemplo, con el asunto del helicóptero. Bueno, pues ya usted que primó muy de la manito con Oscar Vega Marín, que es el secretario de, pues no secretario, sino de la Coordinación de Seguridad Pública, pero es un instituto que se me barre, pero bueno, es un ente ahí que trata de regular
las acciones del gobierno federal en materia de seguridad pública, que tiene que ver con el ejercicio del subsemún y todo eso, es decir, del Fondo Federal para Seguridad Pública. Y bueno, pues irá ahí para atrás porque, bueno, pues se dice que Francisco Pérez Tejada Padilla va a ser el candidato, o puede ser el candidato, tiene grandes posibilidades. Y bueno, Óscar Vega también. Y bueno, pues esto de la mano y luego agarramos el chongo de la campaña que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Pero fíjense ustedes, esta acción que está haciendo el ayuntamiento, totalmente antipopular, poco política, dijeran algunos que saben, que obviamente pues es parte de la obligación y es un impuesto. Pero bueno, finalmente, yo no entiendo, porque miren, de 400 predios, casas o lo que sea, que van a rematar, ¿cuánto le pueden sacar, no? Y el desgaste político, y teniendo ya la vuelta a las elecciones, y bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Pero bueno, ya sabe usted que ahorita, en algunos, no en todos, pero en algunos miembros del Partido Revolucionario Institucional hay mucha soberbia, y bueno, pues, como les fue bien en la pasada elección federal, pues piensan que así va a ser ahora en la elección local del 2013, pero pues como decía el indio de Cajeme, ayer como ayer y hoy como hoy. Y bueno, de esta manera llegamos a la parte final de este resumen de noticias y le agradecemos muchísimo el favor de su atención. Estas informaciones y otras más en www.elcrisoldesanfelipe.com. Gracias, sea feliz y que Dios lo bendiga. Gracias, hasta pronto. Thank you.